Lucy Mejía de Lucumí es una persona que está viendo aquí, que ya hace tantos años que me vienes conociendo, me has tratado y esa soy yo siempre, Nelcy Mejía. Yo salí del departamento del Cauca, del municipio de Padilla, ¿sí? Nací en una vereda entre Río Negro y La Paila, ¿sí? Y de allí estuve mis primeros años, tal vez hasta la edad de unos 8 años. Luego me trajeron a vivir a Puerto Tejada con una tía. De ahí visitaba mucho Puerto Tejada y un sitio que se llama Güengüé, a los lados de una hacienda salida para San Enrico, ¿no? Por allá vivía mi mami y fui la hija mayor de ella y ya ella tuvo nupcias con el papá de mis hermanas y pues ella andaba conmigo, lógico. Y luego de allí estuve como hasta la edad de 12 años cuando ya me trajeron a vivir a Puerto Tejada con mi tía y mi abuelo por parte de mi mamá, que ahí recibí mis primeros años de estudio y estuve con ella hasta los 22 años que me casé. Mis padres en esa época, mi madre pues fue madre soltera cuando me tuvo a mí, ¿cierto? Y mi mamá quedó en la casa con los padres de ella, allí me criaron, trabajaban la agricultura, ¿sí? Y mi mamá, por ser hija mayor de mi abuela, ella era la persona quien le colaboraba mucho a ella en las labores de la casa y de los otros hermanitos. Sí, en esa época, sí, después de que ya yo estuve grandecita, ya a la edad de 11 años por ahí, mi mami ya se unió al esposo de al papá de mis otras hermanas. Y ya ella se iba a trabajar y yo quedaba al cuidado de tres hermanitas pequeñas que habían, ¿sí? Me tocaba hacerle de comer y atenderlas y atenderle la comida a mi mami para cuando llegara el trabajo. Sí, creo que sí, porque cuando ya yo fui mamá, ¿sí? A mí me fascinaba el baile y yo quise haber aprendido a bailar y a cantar, pero pues no tuve el apoyo, ¿sí? Y luego cuando ya mis hijos empezaron a crecer, que ya yo los tuve aquí en los colegios y en las escuelas, yo fui una de las gestoras que les enseñé a bailar a ellos y de eso aprendieron mucho. Tal como Carmen Amparo, Lucumí, César, que han sido los más, Carlos Augusto, Carlos Mario, que ha sido uno de los más bailarines con Carmen Amparo. Y esa es la vena que llevan ellos de mí. Porque fui una mujer muy alegre, muy bailarina en la casa, porque eso sí, afuera no nos dejaban salir, ¿sí? Y yo desde muy pequeña aprendí a bailar y aprendí las fugas y aprendí todas esas cosas que hay ahora en el folclore. Los reyes en el oriente se salieron a ofrecer con cetros y sus coronas a un soberano rey. No vengo a pedirte nada, ni tampoco a que me deis, sino a pedirte licencia para entrar a Belén. ¿A Belén qué van a hacer a un lugar tan despoblado, siendo a la mayor grandeza los tres reyes coronados? Que sea para bien. Bueno, primero yo vivía en Puerto Tejada. Mi papá vivía aquí en Santander porque fui hija natural. Mi papá se llamó Carlos Zapata Bonilla, que fue abastecedor aquí, dueño de la tienda El Volante, ¿sí? De la esquina donde está Droga La Rebaja. Yo venía de Puerto Tejada, donde él siempre, a que me colaborara con algo que yo necesitaba, ¿sí? Y en uno de esos viajes, viniendo a Santander, de Puerto Tejada acá, me conocí con mi esposo, quien fue Mario Lucumí Villegas. Sí, nos conocimos y ya él iba a la finca y allá me conoció más y nos fuimos conociendo hasta que nos casamos.
Mario Lucumí conoció a Nelcy por intermedio de una finca que él tenía, ¿sí? Esa finca se la administraba un tío mío llamado Leonidas Mejía. Y en esa época tenía yo unos 20 años, y había mucha cosecha de café, ¿sí? Entonces mi tío un día le fue a la casa y le dijo a mi tía que si me dejaba ir a coger café porque no encontraba trabajadoras, ¿no?, para recoger el café. Entonces mi tía me dejó ir, porque a esa edad que yo tenía había que pedir permiso para donde quiera que uno fuera, ¿sí? Entonces me llevó mi tío y allá estuve cogiendo café. Yo no conocía al señor Mario Lucumí, no lo conocía, pero sí sabía que mi tío le trabajaba a él. Estando en esa finca un día trabajando, a mí me gustaba mucho cantar. Yo me gustaba irme a las matas de café donde estaban más frondosas, con harto café maduro, y me agarraba a cantar y a cantar discos, bueno, porque pues era buena cantora, ¿no? Y un día que fue el señor Mario a visitar los trabajadores, le preguntó a mi tío: don Leonidas, ¿quién es esa alondra que canta por allá? ¿Sí? Y entonces le dijo él: ay, esa es mi sobrina, que esa no puede estar quieta, no puede estar callada la boca y no es cantando. Entonces le dijo él: ¿y cuándo me la va a presentar? Estando ellos en ese diálogo, se me ocurrió a mí venir de donde estaba ya con el canasto de café ya lleno, a vaciarlo a los costales donde uno los iba almacenando, cuando ahí me los encontré que estaban dialogando, y allí me lo presentó, ¿sí? Y desde ahí nos conocimos, y ya él me saludó, y la primer saludo que me dio fue: señorita Nelcy, no quiero que usted sea una trabajadora, sino una patrona. ¿Sí? No, pues yo entendí que se había enamorado de mí, ¿sí? Pero nunca creí que fuera a llegar a la realidad. Porque, por ejemplo, a la edad de él y a la mía, los conocimientos de él y para los míos, yo me sentía como muy pequeñita, ¿ves? Ya vino el amorío y ya pues nos casamos. Y me tocó casarme aquí en Santander, porque en esa época ya yo estaba acá con mi papá. Y por algunos motivos me tocó salir de la casa de mi tía, y entonces me vine a vivir acá donde mi papá. Y acá nos casamos, yo de 22 años y él de 55 años. Pues La Flor de la Canela, te cuento que ese era un disco muy conocido. No te sé si autor ni por quién era, porque pues en esa época uno no tenía esa habilidad para darse cuenta de todas las cosas, ¿no? Pero sí decía así: déjame que te cante, limeña, déjame que te cuente el sueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Jardines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba La Flor de la Canela. Recoge a mis turas que a su paso llevaba, y el viento las lanzaba del puente a la Alameda. Pues yo no sé, eran tantas, pero a él le gustaba mucho que yo cantara esa. Vea, el noviazgo de nosotros no duró sino unos 2 años y nos casamos. Y él le fascinaba, porque yo siempre vivía cantando, casada y soltera, soltera y casada, yo cantaba mucho. Y él en la casa, cuando ya nos casamos, él le fascinaba oírme cantar. Y si estaba oyendo las noticias, apagaba el radio por oírme cantar. ¿Sí? Pues no le sé decir, porque cuando yo me casé con él, él ya había tenido su primera esposa. ¿Sí? Y me imagino que así como me quiso a mí, la quiso ella también. Por lo tanto, en la vida de él hubieron dos reinas, me imagino yo. Mis hijos, ¿qué le cuento? Tengo unos hijos tan queridos que no los comparo con nadie. Fueron 6 hijos, ¿sí? Primero está Carlos Mario.
Carlos Mario vive en Bogotá, estudió allá, se casó allá con una linda mujer, buena señora, que por aquí está conmigo. Ah, se vino a pasar vacaciones con usted Sí, acá. acá están pasando vacaciones todos. ¿Sí? Y ahorita estudió, ¿qué? Él es bioquímico, estudió bioquímico, bioquímica, ¿no? Sí. Y trabaja en Bogotá. En ese orden, ¿quién continúa? En ese orden sigue Carmen Amparo Lucumí, que es la Amparito del pueblo, La bailarina. la bailarina, la mujer que mueve a todos los niños por toda parte y aún hasta los adultos también, porque tienen el grupo de danza hasta los 85 años de edad, ¿Y de Amparito 3 a cuando una 85. parría? Yo le enseñé a bailar barriendo. Y una sobrinita, una hija mía que yo tuve, me ayudaba, la mamá me trabajaba y tenía una niña. Yo fui la madrina de esa niña. Como vivíamos en el campo, yo la coloqué en la escuela a la niña y la niña ya para una clausura le pusieron un baile de un joropo para bailarlo, la presentación, ¿sí? Y Amparito tenía 2 años. Y la niña tenía 7 añitos, la ahijada. Y ella iba y me decía, madrina, ayúdeme a bailar y a cantar el disco que voy a hacer en la presentación. ¿Sí? Y Amparito, viendo, también se lo aprendió. ¿Qué pasó? Que me tocó hacerle una falda típica para esa fecha, porque ella fue la primera que se subió al escenario a presentar el baile. Desde allí le conocí yo a que mi hija, lo que iba a hacer, era bailarina, sí. Victoria Eugenia. Victoria Eugenia. Victoria Eugenia es enfermera, sí, estudió enfermería, trabaja en Cali, sí, y hizo una licenciatura de educación física y salud, y ahorita es enfermera jefe del hospital departamental, sí. Luego vino Nelcy Mercedes, sí, Llevaba su nombre. eso, que todas la conocieron como Merceditas. Sí. Y pues, ¿para qué le cuento? Sí, claro. Todo Santander conoce la historia de mi Correcto. hija, ¿cuál fue? Sí. Sí, después César. César Augusto Lucumí Mejía. Ese es ingeniero de sistemas. También vive en Bogotá y trabaja allá. Ella está Sí. entonces en el show. No falta una. ¡Ah, Falta el Fercha! Conchito, falta Fercha. Ahí estaba Ferchita, que esa estudió ingeniería de alimentos y actualmente se está desempeñando en Colombina. No, pues te acabo de contar de César Augusto. Ajá. También es casado con una linda mujer. Aquí me acompañan todos ellos, ¿sí? Y el esposo Victoria Eugenia, que también es casada, vive en Cali con ella, ¿sí? Se llama Jair Polo, es un muchacho muy querido, muy bien acogido en la familia y gracias a Dios hasta ahorita no tengo nada que sentir de mi yerno ni de mi nuera. Y los nietos son tres, pues el mayor de César Augusto se llama César Eduardo, tiene 20 años y está cursando sexto, octavo semestre de ingeniería. Y el otro se llama Andrés Felipe, que está haciendo hizo primer año de semestre ¿de qué? De derecho. En la universidad, ¿qué? Bueno, la universidad, él no me acuerdo, ¿Y pero la nena? sí. La nena es la de Carlos Mario, con Dinori. Esa va a ser cuarto, quinto de primaria. Tiene 9 años. Es una niña muy querida, muy bella, muy bien acogida en la familia, porque es una niña superdotada por nosotros, muy Nelson. bella. Hoy que estamos juntos en familia, yo tengo un pensamiento para decirlo, que se los iba a decir el día que cumpliera los 80. ¿Cuándo los cumple a propósito?
El 15 de enero, pero como ellos se van, entonces desde ahora lo voy a decir. Yo aquí a las dos que permanecen conmigo siempre les he dicho, yo voy a cumplir 80 años. Cuando yo me pase esos 80, si es que el Señor me da vida y licencia, y ya yo no puedo valerme por mí misma, búsqueme en un ancianato, una casa de reposo, pero una parte donde sea una cosa bonita, linda, donde yo tenga mi cuarto sola, mi televisor para mí solita, sí, que tenga manicurista, que tenga estilista, digamos, pues, para que me vaya a arreglar, sí, y que no me vayan a dejar de que tenga que estar un mes con Carlos Mario, que ya Carlos Mario empieza, que César, llévate la voz para la casa, porque Aleida no puede estar, que ya César Eduardo dijo, Victoria, llévatela para Cali porque el frío le hace daño. Ya Victoria dice, yo no tengo tiempo porque el hospital no me deja, los trabajos son muchos. Que se la lleve Amparo y Fernanda, si es que acaso están aquí todavía, o si ya cada una no se fue, ¿no? Entonces, ¿qué pido yo? Que yo no quiero ser un obstáculo para ellas cuando yo llegue a una edad que no pueda valerme por mí misma, ¿sí? Que me internen en una casa de reposo, pero una cosa buena y bonita, donde ellos me vayan a visitar y me saquen a pasear, ¿sí? Porque yo tengo quien me peine, quien me arregle las uñas, quien me tienda la cama, porque ya no puedo ni tender la cama, ¿viste? Entonces, ya allá yo tengo quien me haga todo eso, ¿sí? Y yo voy a dejar con que ellos paguen esa estadía hasta que Dios quiera y me ensane. Pues a mis amigas, que son un poco de cuchitas como yo, les quiero decir que ojalá mediten en estas palabras que he dicho, ¿sí? Para que más tarde no sean un obstáculo en la familia. Porque uno llega a una determinada edad y ya uno no puede estar con los hijos, ¿sí? O si están con uno, es mucho el sacrificio para ellos, porque se privan de salir, se privan de muchas cosas por estarlo cuidando uno ahí con la vejez. Entonces, para eso son los sitios de reposo para nosotros cuando ya no nos podemos mover. Una de las cualidades que tengo yo, no sé si serán buenas o malas, pero te cuento que soy una persona muy asequible a la amistad. Y por ser así, al mismo tiempo soy muy celosa. Guardo celo con la amistad porque me gusta que cuando uno dé la amistad, la dé sincera y sea uno siempre sincero y franco con la persona que lo rodea. Y donde yo vea una mala interpretación o un mal gesto conmigo, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Que eso para mí me hiere mucho. Y yo más bien prefiero retirarme de esa amistad y no seguirla cultivando. Ah, no, pues es que el negrito del Batey era por una hermanita que yo tengo, que era una hermanita muy querida, ¿sí? Y cuando yo estaba de novia con Mario, vivíamos en la finca con mi tía. Entonces, a la hermanita la pusieron en una escuela que había al frente de la casa, ¿sí? Entonces, llegó una clausura, ¿sí? Y la profesora la iba mucho conmigo. Y ella me decía, ay, Nelcy, yo quiero ponerle un número a Dilma, que es mi hermanita, para que lo baile el día de la clausura, ¿sí? Entonces, como ella es bien negrita, ¿sí? Entonces yo le dije, no, pues hagámosla bailar el negrito del Batey. Y entonces la profesora no se lo sabía. Entonces, como yo me lo sabía, entonces yo se lo cantaba y yo la enseñaba a ella. Ese dice así, a mí me llaman el negrito del Batey, porque el trabajo para mí es un enemigo, el trabajar yo se lo dejo solo al buey,
porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue apambichao, con una negra retrechera y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado, con una negra bien sabrosa. Y dicen que bueno está, que bueno, bueno, por señor. Todo, ¿no? Entonces ella no aprendía la letra, ¿cierto? Porque ella tenía que cantarlo y bailarlo. Ay, a mí me da un desconsuelo porque yo le decía a la profesora, profe, esta muchachita nos va a hacer quedar mal. Y me decía, no, repásele todos los días, todos los días. Bueno, hasta que un día le dije, bueno, lo aprende o verá qué le va a pasar. Y se lo aprendió la peladita, ¿viste? Se lo aprendió. Porque la sonrisa es tan bella, que la sonrisa le hace olvidar las penas a uno, Diego. Y tú te ríes y mueves todos los músculos de la cara, ¿no has visto? Y así uno no llega viejo. Pero yo tengo 80 años y yo no tengo arrugas. ¿Cierto que no? 80 años voy a cumplir. Nací el 15 de enero de 1935. Y esos 80 años, desde que tengo uso de razón, los he vivido con pleno amor, con plena delicadeza, con mucha cultura y mucho amor por sí mismo. Me tengo un amor propio. Me quiero mucho. Y así como yo me quiero, quiero a los demás. Por eso en la amistad, cuando la persona no me da, más bien me retiro. Ay, Diego, ¿cómo te parece que yo quiero descansar ya, oíste? Ay, no. La vida es muy berraca. Claro que pues ya yo, ¿qué es lo que hago? Las hijas me tienen que me acompañen, ¿sí? Yo aquí no hago sino vigilar la puerta de que no me hayan entrado ladrones y a ver cuándo llega la señora y cuándo sale. Y a colaborar en lo de la casa, porque no me gusta estar de baldeo, sí. Pues por teléfono casi cada 8 días, cada 15 días de que estén estudiando. Pero ahorita se dio la suerte de que viajamos a Bogotá, de Bogotá nos fuimos a Girardot y he andado con ellos para arriba y para abajo y luego nos vinimos para acá y aquí estamos todos reunidos. Lo único que tengo para decirle a todos los padres de familia de Santander de Quilichao y aún del mundo entero, un apoyo para todas las personas que tengan su familia. Tienen un hijo bien criado y tienen un apoyo para el futuro. Porque eso lo digo con plena conciencia y a boca llena. Porque eso me ha tocado a mí con mis hijos. Soy un promedio de 18 a 17 años. Y aquí estoy con mis hijos y hasta ahora nunca, nunca he sentido que uno haya dicho, mamá, nosotros no queremos estar más con usted, ni nos corrija. Porque ahí están y yo los corrijo todavía, a todos. A todos les doy su corrección que necesiten, ¿sí? Total es de que... Eso sería el aporte que doy yo para el mundo entero. Ahora un año fui pastora, este año soy capitana. De aquí un año me despido de la reina soberana, que sea para bien.